Buenos días, Marisol. Buenos días, Irma. Buenos días, Magda. Buenos días, José Franco. Buenos días, María. Buenos días, Nelly. Buenos días, Marta. Buenos días, Esther. En el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la preciosísima sangre en Chula Vista, California. Pues estamos en este día buscando la meditar y crecer en el conocimiento de Dios. Sabemos que Dios siempre nos llama a un encuentro. El encuentro es algo tan necesario en nuestras vidas, el encuentro con Dios. Y yo creo que Dios es el que más está ansioso de encontrarnos que nosotros de encontrar a Dios. Viendo las religiones en el mundo, sabemos que en la mayoría de las religiones es el hombre que busca a Dios. En la religión judía, cristiana, sabemos que es al revés. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien está interesado en redimir al hombre, en salvar al hombre. Es Dios quien crea al hombre. Es Dios quien le da vida al hombre, que le da una promesa, que cumple las promesas. Es el Dios de Jesucristo, el Dios de los profetas, el Dios del pueblo de Israel, el Dios que se nos ha dado a nosotros también a revelarse y a darse y a encontrarse con nosotros. A veces yo creo que necesitamos en nuestras vidas estar abiertos para este encuentro con Dios. Y les digo, a lo mejor y puede ser
que de una manera u otra nos resistimos a este encuentro. El encuentro con Dios, el encuentro con Jesús, es algo tan necesario en nuestras vidas. De hecho, creo que era el Papa Juan Pablo II que decía, encuéntrense con Dios, busquen este encuentro. Y creo que el Papa Benedicto también nos invitaba a eso. Y sin lugar a dudas, el Papa Francisco también nos está invitando a ese encuentro con Jesús. Y bueno, yo creo que es una necesidad, es un llamado tan necesario dejarnos encontrar por Dios. Porque yo creo que somos nosotros los que nos escondemos. Como decía, Dios está más pronto a que se dé este encuentro que nosotros propiciarlo. Por eso es necesario que a lo mejor nos dejemos encontrar por Dios. Que soltemos nuestras defensas, que soltemos, tumbemos nuestros muros para poder dejarnos encontrar por Dios. El Dios que se manifestó en Jesús, el Hijo, el Dios Hijo, y que Él buscaba también en esta manera de ir al encuentro de los apóstoles. Sabemos que cada llamado de los apóstoles es Jesús quien llama. Y es Jesús quien toma la iniciativa. Y dice, de hecho, Jesús en el Evangelio de San Juan, no son ustedes los que me eligieron, fui yo quien los eligió a ustedes. Y esta es la realidad. Nosotros no somos los que decidimos hasta cierto punto encontrarnos con Dios. Es Dios quien ha tomado la iniciativa primera, porque nos ha creado, porque nos ha formado y nos ha redimido en Cristo. Pues estamos en este día, en este jueves 13 de agosto. La liturgia nos invita a honrar la memoria de dos santos, San Ponciano y San Hipólito. Uno papa y el otro sacerdote mártir. Mártires de los primeros siglos, prácticamente creo que desde el siglo IV es cuando se empieza a propagar la devoción de San Ponciano y San Hipólito. Pues felicitamos a aquellos que tienen el nombre de Ponciano, Ponciana, Hipólito, Hipólita. Pedimos al Señor que los bendiga, y aquellos que a lo mejor están cumpliendo años, que a lo mejor no tienen estos nombres de Ponciano o Hipólito, pero que también están cumpliendo años. Recordamos a aquellos que también están celebrando algún aniversario de algo. Recordamos a aquellos que también a lo mejor están de luto, pidiendo fortaleza para sus vidas. Para aquellos que están también en dificultades que parecen difíciles de sobresalir. Aquellos que a lo mejor están viviendo dificultades también en la vida. Pensando a lo mejor en cuestión de las consecuencias de este virus o otras situaciones que la mujer estén enfrentando. Que Dios muestre su misericordia sobre ellos. Vamos a disponernos a tomar nuestra vitamina del día de hoy. Vamos a dejarnos encontrar por Dios a través de la oración. A lo mejor ciertamente requiere una cierta disposición. Dios es el que está tocando a la puerta, como dice el Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. El que decida abrirme, entraré. Y yo creo que a lo mejor hay que abrir la puerta del corazón para dejar que Dios entre. A través de esta meditación, que a lo mejor puede ser un momento. Todo, yo creo que toda actividad de la iglesia tiene que ser un encuentro con Cristo. Por eso la Eucaristía, que es la más grande oración que tenemos, es un encuentro con Jesús. Y un encuentro que se da en una común unión, que es la comunión. Y toda actividad, yo creo que esta actividad que nosotros estamos haciendo de vitaminas para el alma, tiene que llevar un encuentro con Dios. Si no, no tiene ningún sentido estar a lo mejor yo sentándome aquí y poder hablarles solamente si no los llevo a un encuentro con Jesús. Por eso a lo mejor y hasta cierto punto yo creo que
A veces tienen que retarme y decirme, padre, pues realmente, pues esto no me está llevando a un encuentro con Jesús y a lo mejor yo tengo que buscar otra manera. Pero esa es la finalidad, esa es mi finalidad, que tengan un encuentro con Jesús, que se abran a este hermoso encuentro, que la vida cambia, que la vida transforma, que la vida a lo mejor se ve de otra manera, se siente de otra manera. Y no les digo que a lo mejor ya todo se vuelve perfecto con el encuentro, porque tenemos que seguir en la vida, tenemos que seguir creciendo en este encuentro de todos los días. Es un decirle sí al Señor todos los días. Nos disponemos pues para este encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Dios de los mundos, ¿cómo no cantarte si llena está mi alma de tu nombre? Dios de la eternidad, ¿cómo no nombrarte como cantar tu gloria podrá el hombre? Oh sumo Dios, el alma que me diste, ni callar ni cantar tu nombre osa, solo sabe ofrecerte el llanto triste que de este pobre corazón rebosa. Llanto de amor que en su amargura encierra a la vez la desdicha y el consuelo. Inmenso amor sin término en la tierra, que ansioso de su bien aspira al cielo. Amén. Sabemos que Dios es un Dios eterno, un Dios que es dueño de todo, porque Él lo creó. Y por eso empieza el himno diciendo, Dios de los mundos. Dice, ¿cómo no cantarte si llena está mi alma de tu nombre? Qué bonita manera de empezar a lo mejor nuestro día, de empezar este momento, como diciendo, ¿cómo no cantarte si mi alma está llena de tu nombre? Dejarse invadir por el nombre de Dios, en el nombre de Dios hay poder. Dice, Dios de la eternidad, ¿cómo nombrarte, cómo cantar tu gloria podrá el hombre? Ciertamente, a lo mejor, a veces yo creo que entre las posibilidades y capacidades que tenemos, nos quedamos corto para poder cantar la gloria de Dios. Porque si Él es el Dios de la eternidad, nosotros seres limitados, seres finitos, seres inmortales, que inmortal significa que enfrentamos la muerte, que no, que seres mortales, perdón, seres mortales que enfrentamos la muerte, no somos seres inmortales. Porque solamente inmortal, inmortal significa que no hay muerte. Es Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros en nuestras limitaciones a lo mejor no podemos cantar en la gloria de Dios como debería de ser por nuestras limitaciones. No diciendo a lo mejor en manera totalmente negativa o en manera pesimista, ¿verdad? Pero sí a lo mejor de la realidad de lo que somos, que nosotros en nuestras capacidades no podemos imitar a un Dios eterno, seres mortales como nosotros, ante un ser inmortal como es Dios. Dice, el alma que me diste, ni callar ni cantar tu nombre osa, solo para ofrecerte el llanto triste de este pobre corazón rebosa. A veces yo creo que sí nos enfrentamos ante esta realidad donde yo creo que a veces no le podemos ofrecer a Dios lo que deberíamos. A veces lo único que ofrecemos es el llanto triste. A veces es una vida totalmente limitada.
que solamente se da en eso, ¿va? A veces solamente nuestro corazón rebosa en ofrecerle a Dios llanto triste por nuestras limitaciones, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, nuestros afectos desordenados, como diría San Ignacio. Pero dice: inmenso amor sin término en la tierra, que ansioso de su bien aspira al cielo. Yo creo que algo que a lo mejor Dios nos ha dado es este inmenso amor que no tiene término en la tierra, que ansía de este bien en mayúscula, así lo marca el himno, este bien con mayúscula que solamente es Dios, que aspiramos hacia el cielo. Nuestra alma, nuestro corazón está ansioso de este bien, está aspirando al cielo, está buscando la redención. Por eso, mis hermanos, a veces yo creo que en nuestras vidas buscamos esta presencia de Dios, que solamente Él nos puede satisfacer nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestros deseos. Hacemos el Salmo 86. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan hermoso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido ahí. Se dirá de Sion uno por uno, todos han nacido de ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido ahí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ciudad de Sion, que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, y esa era la ciudad grande e importante, sigue siendo la ciudad grande e importante para el pueblo judío y también para nosotros, la ciudad de Jerusalén, sin lugar a dudas, siendo descendientes de los judíos en religión. Pero para la iglesia, para los cristianos, la ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad celeste, es la iglesia. La nueva ciudad de Sion, en la iglesia donde Dios prefiere las puertas de esta ciudad santa a todas las moradas que puedan existir. Dice: qué pregón tan hermoso para ti, ciudad de Dios. En este caso, para nosotros leyéndolo de otra manera, es hablar de la iglesia, de esta ciudad santa, de la nueva Jerusalén. Dice: se dirá de Sion uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Ahí es donde nosotros reconocemos y vemos a la iglesia también, donde la iglesia quiere ser la madre de todos. Todos han nacido ahí. La iglesia, que ha sido el Altísimo Dios Jesús en persona que la ha fundado. En la iglesia, que dice: cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Toda nuestra fuerza, nuestra vida, nuestro crecimiento está en la iglesia, en la nueva Jerusalén, en la nueva ciudad de Sion. Viendo, escuchando y orando con este salmo, podemos referirlo a la iglesia, el Salmo 86. Donde Dios la ha fundado. Vamos a entrar a la primera lectura de este domingo, el vigésimo domingo del tiempo ordinario, el domingo número 20 del tiempo ordinario que vamos a celebrar en unos días. Vamos a escuchar la primera lectura, que es del profeta Isaías. Hace 8 días escuchamos del primer libro de los Reyes, con la historia de Elías
Elías yendo al monte, al encuentro con Dios. Vamos a escuchar ahora del libro de Isaías, capítulo 56, versículo 1, y de ahí salta al 6 y el 7. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro de Isaías, que es uno de los libros del Antiguo Testamento, hablando de los profetas mayores y profetas menores. Dentro de los profetas mayores está, sin lugar a dudas, Isaías. Está Elías, que escuchamos el domingo pasado. Está Jeremías. Pero también hay profetas menores. Y no significa en el sentido de que estos profetas, porque hay clases o niveles o jerarquía, que hasta cierto punto pudiéramos decir que hay una cierta jerarquía en el respeto, usamos el profeta Elías, el respeto del pueblo de Israel por el profeta Elías, por el profeta Isaías es grande, ¿verdad? Jeremías, creo que Ezequiel también entra dentro de los profetas mayores, pero están los profetas menores, que son los profetas que a lo mejor también participaban dentro del pueblo de Israel. Pero creo que la distinción entre profetas mayores y menores es porque escribieron mucho o se escribió mucho de ellos, por eso son profetas mayores, porque hay más escritos, es más grande el conocimiento de profetas menores, porque es muy poco lo que se tiene. En ese sentido, no porque a lo mejor querramos decir que estos eran mucho mejor que los otros, ¿verdad? Pero por los escritos que hay, por lo que se escribió de ellos. El profeta Isaías es uno de los que tienen un libro grande, pero se conoce que, según los estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, dicen que el profeta Isaías está dividido en tres Isaías. Isaías, como el primer Isaías, el segundo y el tercer Isaías. Este capítulo 56, estamos hablando ya del tercer Isaías. Le dicen el Deutero Isaías. Deutero significa más tarde. Un Isaías más tarde, que a lo mejor podríamos decir que puede ser que fueron tres diferentes escritores, o pudieron ser tres diferentes tiempos en los que se escribió el libro de Isaías. Este tercer Isaías del que estamos escuchando, o el Deutero Isaías, es interesante porque pareciera que es después del exilio de Babilonia. Vemos que dice que se espera algo grande, es la profecía de algo que viene, algo que ya se está palpando. Es un tema a lo mejor que vamos a encontrar en estas lecturas de este domingo que viene, de mirar hacia el extranjero, al que es diferente a nosotros, al que no participa de lo que nosotros participamos, a veces el que no piensa como nosotros pensamos, el que no conoce a Dios de la manera que nosotros lo conocemos. Es para el tiempo en el que se escribió este libro, esta parte de este libro de Isaías, pues es hasta cierto punto contradictorio y escandaloso el poder decir eso. Porque una de las cosas que el pueblo de Israel tiene o tenía es el orgullo de la raza, el orgullo de la religión.
que no se mezcla con otras religiones o no se mezcla con otras razas. Y yo creo que este conflicto de razas que a lo mejor se ha visto remarcado en los últimos meses y todavía seguimos viendo consecuencias del racismo o la no tolerancia hacia los que son diferentes a nosotros. Empieza el profeta Isaías diciendo, esto dice el Señor. No es palabra mía, como dice, a lo mejor estaba diciendo el profeta Isaías, no soy yo el que está diciéndole a ustedes, esto dice el Señor. Dice, velen por los derechos de los demás. Qué interesante manera en la cual a veces viendo la situación pues política, la situación social, la situación de justicia, que a veces pensamos que porque nosotros somos cristianos, porque nosotros somos católicos, no tenemos que meternos en cuestiones de derecho, en cuestiones de justicia. Y aquí el profeta dice, esto dice el Señor. Es Dios quien nos está pidiendo que velemos por los derechos de los demás. Es Dios que no quiere que seamos indiferentes, que digan, ah, bueno, yo solamente me dedico a rezar esto, yo solamente me dedico a leer la palabra de Dios, yo solamente me dedico a eso y no me interesa a los demás. Isaías está invitando al pueblo de Israel y está invitándonos a nosotros porque es palabra de Dios, dice esto, dice el Señor. No es Isaías quien lo dice, es el Señor que lo dice prácticamente, nos está diciendo el profeta. Dice, velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia. A veces hay una cierta dicotomía o a veces oposición o a veces contradicción o a veces vivimos este dualismo en nuestras vidas donde pensamos que la religión no tiene nada que ver con el trabajo social del mundo. La lucha por la justicia, la lucha por el derecho. Y el profeta nos está diciendo que no. Bueno, no, de hecho no es ni el profeta, es el Señor. De acuerdo al profeta, dice esto, dice el Señor. Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia. Mis hermanos, yo sé que es difícil, porque hasta a mí me cuesta a veces poder decir, bueno, tengo que luchar por la justicia, tengo que luchar por los derechos. Y a veces prefiero mejor cruzarme de brazos y decir, bueno, pues yo oro por ellos y ya. Y les digo, y a veces hay personas que pueden ser tan piadosas, pero tan injustas. Hay personas que pueden ser personas de todos los domingos de comunión, o todos los días de comunión, o todos los días de misa, o todos los días de rosario, y pueden ser tan injustos. A veces puede haber sacerdotes, religiosas, obispos, puede haber hasta a lo mejor un fiel tan dedicado a la iglesia y a veces caer en la injusticia, a veces caer en no velar por los derechos de los demás, apático, indiferente. Y esta conexión para Isaías de la justicia y la salvación es muy grande. Él dice, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. La salvación y la justicia son prácticamente cosas que están de la mano. ¿Por qué a veces nos quedamos solamente enfocados en que queremos la salvación, pero no queremos la justicia? Y la justicia va a ser algo que todos anhelamos, todo el mundo, todos los pueblos, todas las razas, todas las creencias, todas las religiones queremos justicia. Todas las familias buscan justicia. ¿Por qué no velar por los derechos de los demás y por qué no practicar la justicia? ¿Por qué vivir en esta
en esta manera tan a veces dualista de yo soy aquí una cosa y acá soy otra cosa. Entro a la iglesia, me pongo mi camisa, perdón, de mi camisa de católico, de cristiano, pero me salgo de la iglesia, me quito la camisa y me pongo la del mundo, como si fuera algo diferente. Y ya dice el Señor, dice a los extranjeros que se han adherido al Señor por servirlo, amarlo, darle culto, los que guardan el sábado, los que mantienen fieles su alianza, los conduciré al monte santo, los llenaré de alegría en la casa de en mi casa de oración. A todos los que son de otras culturas, de otras razas, de otras lenguas, de otras religiones. Dios quiere que todos a lo mejor vivamos en esta justicia. Él quiere ser un Dios para todos. Un Dios que aunque a lo mejor nos creó diferentes, pero que podamos vivir en la justicia, podamos vivir en su salvación. Y para el pueblo de Israel, yo creo que esta manera de escribir del profeta, de ser el pueblo elegido y de saber que los extranjeros llegarán a ser parte del pueblo santo, estar parte en el monte santo, que es la Jerusalén, que es el monte de Sion, van a congregarse. Es hasta cierto punto y aún para nuestras realidades, para nuestro mundo, el poder pensar y ver que Dios es un Dios de todos. Queremos a veces exclusividad, un Dios que sea solamente para mí, un Dios que sea solamente para nosotros los católicos, un Dios que sea solamente para nosotros los cristianos. Pero Dios es un Dios de todos, quiere ser un Dios para todos, busca salvar a todos. Un Dios que hasta cierto punto quiere que su casa de oración no solamente sea un templo, quiere que sea toda la humanidad, toda la creación. Quiere que todo sea un solo templo, buscando esta unidad, que es una de las cosas que Jesús remarca en el Evangelio de San Juan, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Dice, los holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Velemos por los derechos de los demás y practiquemos la justicia, porque la salvación de Dios y la justicia están cerca. Un Dios que quiere romper a veces nuestras estructuras mentales, donde solamente nosotros ponemos los límites. Y digo, hay límites que son buenos, o límites que podríamos decir ahora de una manera son saludables, límites que son saludables. Pero no significa que tenemos que ponerle límites a todo y solamente pensar en uno mismo, pensar de manera egocéntrica. Dios nos invita y yo creo que es un reto para todos. Y les digo, hasta para mí. Un Dios que me invita a vivir en la coherencia, me invita a vivir en la consistencia, de donde la justicia y la salvación están de la mano. Quiero alcanzar la salvación, tengo que velar por los derechos de los demás, tengo que practicar la justicia para que Dios sea un Dios en todos. El Señor es, perdón, a lo mejor y no, voy a hacer unas intenciones para pedir por sus intenciones. Vamos a responder, muéstranos tu amor. Te pedimos por la iglesia.
Haz que goce de la libertad necesaria para reconciliar a todos contigo. Señor, muéstranos tu amor. Te pedimos por los que han sufrido escándalo por la falta de testimonio de los ministros de la Iglesia, especialmente por aquellos que han sido víctimas de su mal comportamiento. Sánalos con tu misericordia y concédeles la alegría de una vida nueva. Señor, muéstranos tu amor. Te pedimos que todos los pueblos vivan en paz para que ésta se fundamente en la justicia. Señor, muéstranos tu amor. Te pedimos por nosotros, haz que el resentimiento no tenga cabida en nuestro corazón y sepamos devolver mal con abundancia de bien. Señor, muéstranos tu amor. Enséñanos también a pedir perdón, que el mal que hayamos hecho no se haga fuerte en nosotros y nos prive de la felicidad que nos llamas. Señor, muéstranos tu amor. Ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, muéstranos tu amor. Pues decimos como la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que amándote en todo y sobre todo consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El sábado pasado les comenté de este decálogo del matrimonio feliz. Y solamente mencioné, no fuimos uno por uno analizando por el tiempo, especialmente porque a veces meditar la palabra, a veces pues me inspiro, oh, Dios me inspira, y me voy. Y a veces no sé medir los tiempos. Yo creo que a lo mejor voy a necesitar un reloj que esté por ahí, que pueda verle, que pueda ver cómo van los tiempos. Pero yo creo que el matrimonio se hizo para la felicidad, no se hizo para el sufrimiento. El matrimonio creado por Dios, porque una de las cosas que nosotros creemos como cristianos, como católicos, es que el matrimonio es un invento de Dios, es una creación de Dios, es un plan de Dios. Por eso tiene que ser respetado y valorado. Dios que creó al hombre no lo creó solo, quiso crear a la mujer para que fuera su compañera. Y desde ahí, por eso decimos nosotros que desde la creación Dios también hizo el matrimonio, creó el matrimonio. Y por eso yo creo que como es creación de Dios, pues al demonio, al mundo a veces no le gusta eso, pues. Y por eso la lucha tan fuerte que hay en nuestra sociedad y en nuestro mundo por destruir el matrimonio, por dejar de hacerlo algo tan fundamental y tan importante como lo ha sido por muchas generaciones. Yo sé que no se ha hecho de la manera más perfecta la vida del matrimonio, pero no era el plan de Dios eso. En el plan de Dios es que el matrimonio sea un matrimonio feliz. Y es luchar juntos, y es batallar juntos, y es disfrutar juntos, y es anhelar juntos, vivir un matrimonio feliz. Y yo decía el sábado pasado,
no significa tampoco que todo el tiempo va a estar jajaja, jajaja, riéndose por todo, ¿eh? Y ya eso significa la felicidad, porque a lo mejor y puede ser pura hipocresía, o puede ser solamente apariencia. La felicidad es algo mucho más que solamente reírse. La felicidad es algo mucho más profundo, que nosotros diríamos es la alegría del Evangelio, como lo dice el Papa Francisco. Necesitamos esta alegría del Evangelio. Y yo creo que estos 10 puntos a lo mejor pueden darnos unas pautas a seguir, algo que nos ayude a crecer y a luchar por un matrimonio feliz. Dice el primer punto, no estén los dos enfadados al mismo tiempo. Procuren que uno sea el que esté enfadado y el otro no. No estén enfadados los dos al mismo tiempo. Que alguien, en alguien quepa la cordura. A veces el problema es que los dos están enfadados. Y si los dos están enfadados, a lo mejor ahí es donde decir, bueno, espera, mejor hay que darnos un espacio porque ya estamos los dos enfadados, enojados. Ahí iba a decir otra palabra, pero no. Y mejor poner un espacio. Que no estén los dos enfadados al mismo tiempo. La segunda dice, nunca se grite el uno al otro, a menos que la casa esté en llamas. Nunca se grite el uno al otro. Cuando ya empiezan los gritos, a veces el que grita más fuerte es el que quiere ganar. Y a veces uno piensa que mientras más grites, más vas a ganar. Y a lo mejor las cosas las vas a hacer peor. Nunca se griten el uno al otro. Traten de hablar, de decir. Y si alguien está empezando a levantar la voz, decir, hey, estamos hablando. Baja el tono. Nunca se griten. Solamente dice, solamente que la casa esté en llamas, entonces sí griten. Grítense el uno al otro, hey, está encendiéndose. Pero si es fuera de eso, hablen como adultos. Hablen como seres inteligentes. Y les digo, y a veces puede ayudar de que tomen el acuerdo de decir, bueno, vamos a hablar. Y si alguien empieza a levantar la voz, el otro tiene que recordar, decir, bájale la voz. No gritemos. No hay necesidad de gritar. No crean que el otro, por más gritar, va a escuchar mejor. A lo mejor y sí requiere que haya seriedad, requiere que haya un cierto interés de los dos para poder hablar. Pero no por gritar significa que vas a ganar más o vas a ganar tú la pelea. Tres, si uno de los dos quiere ganar una discusión, deja que sea tu pareja. Si uno de los dos quiere ganar una discusión, deja que sea tu pareja. Si quieres que a lo mejor alguien gane, bueno, pues deja que gane el otro. A lo mejor yo creo que, a lo mejor alguno dice, bueno, pero siempre tengo que ser yo el que pierda, porque voy a dejar que el otro gane. Bueno, pues a lo mejor ahí es donde se tienen que ver los intereses de los dos. Pero a veces lo que se requiere es que ganen los dos, ¿verdad? O que nadie gane. Simplemente como decir, bueno, ok, tú deseas esto, ¿qué te parece si yo hago esto y tú haces otra cosa? Somos como que a lo mejor pongan un acuerdo o decir, pues nadie hace nada. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero que a lo mejor sea una manera de decir, bueno, si alguien tiene que ganar, pues deja que sea el otro. Porque a veces uno siempre tiene que ser uno el que gane, ¿verdad? El que uno tiene que las cosas tienen que ser como uno quiere. Dice el cuarto, si tienes que criticar, hazlo con amor. Si tienes que criticar, hazlo con amor. Que nuestras críticas sean fundadas en el amor, no en el hacer sentir mal al otro. No en el querer hacer una venganza, una revancha en contra de los demás.
no por el querer humillar al otro, no por el querer burlarse del otro. Que si voy a hacer una crítica, que sea con amor, especialmente en la pareja. A veces yo creo que se critica mucho cuando ya pasó la etapa del enamoramiento y ya han pasado varios años y van cosas que se están acumulando. A veces pareciera que nomás se la vive uno diciendo al otro, criticando hasta el mínimo movimiento, hasta la mínima palabra, porque uno quiere humillar al otro. Si vas a criticar, si tienes que criticar, dice, hazlo con amor. Si no hay necesidad de criticar, pues no critiques. Si es una tontería, pues no la digas. 5. Nunca recuerden errores del pasado, ni dudas. A pesar de todo, confía. Nunca recuerden errores del pasado, ni dudas. A veces yo creo que es la situación que pareciera que toda la vida te está siguiendo el pasado. Por una situación que pasó, nunca la puedes superar. Y aunque digas, bueno, ya lo perdoné o ya la perdoné, pero cualquier cosita te vuelves a traer lo mismo, a recordar el pasado. Es que en el año de no sé qué, es que te acuerdas cuando, ya déjalo en el pasado. Ya deja las dudas. Dice, a pesar de todo, confía en tu pareja. A pesar de todo, confía. Deja el pasado, que sea pasado. Dice José, ya lo pasado, no me interesa. O arreglen ese pasado y traten de que a lo mejor háblenlo hasta que ya digan, bueno, ya queda en el pasado. A lo mejor hasta ya las personas que estuvieron involucradas ya ni viven, ¿va? Pero ahí están uno recordando el pasado del pasado. 6. Estar siempre disponibles el uno hacia el otro. El amor goza cuando sirve. Estar siempre disponibles. Yo sé que, y por eso yo creo que el matrimonio pues es un trabajo de dos, ¿verdad? Pero estar siempre disponible el uno para el otro. El gozar, servir al otro. Esa es una de las cosas del matrimonio. Número 7. Nunca se vayan a dormir con un desacuerdo sin resolver. No dramatizar. Si hay un desacuerdo, pues traten de resolverlo antes de irse a dormir. Tampoco se trata de que a lo mejor entren en el drama y que, bueno, es que tú nunca haces esto y... Pues bueno, resuélvanlo, no traten de dramatizar dice también una, creo que parte de la palabra de Dios, ¿verdad? No irse a dormir estando enojados. A lo mejor si hay un desacuerdo, pues traten de resolverlo antes de dormir. 8. Por lo menos una vez al día trata de decir algo cariñoso o un cumplido agradable a tu pareja, que sea sincero. Al menos una vez al día trata de decir algo cariñoso o un cumplido agradable a tu esposo o esposa. Al menos, no quiere decir que solamente una vez, tiene que ser al menos una vez, pueden ser más veces. Algo cariñoso, abrácense, bésense, acarícense, digan cosas bonitas. A veces es el amor se tiene que cultivar todos los días, se tiene que regar todos los días. Y por eso digan algo cariñoso, un cumplido, agradable. Lógicamente que sea sincero, ¿verdad? No nomás tratando de manipular, tratando de controlar o siendo hipócrita. 9. Cuando hayas dicho algo equivocado, prepárate para admitirlo y pedir perdón sencillamente. Cuando se hayan equivocado, pues hay que decir, admitirlo y pedir perdón. No hay necesidad a lo mejor de que a lo mejor digan, bueno, es que no quiere que me vea débil o que...
Vivimos en un mundo que a veces busca la perfección, pero no somos perfectos, nos equivocamos, cometemos errores. Y 10, la última, dice, se necesitan dos para formar una disputa y el que está equivocado es el que más habla. Se necesitan dos para formar un desacuerdo, una discusión o una situación difícil. Se necesitan dos personas, pero el que está equivocado es el que más habla. Así que yo creo que esa es una muy buena regla de decir, bueno, pues el que hable más es el que está equivocado. Así que a lo mejor eso hace que frene a alguien de hablar y de siempre imponerse porque habla más, porque dice más. Mejor callar. Decir, bueno, pues si está esta discusión, bueno, pues me quedo callado. A lo mejor así ya las cosas se ponen, bueno, a ver, mejor hablemos menos y busquemos soluciones y no busquemos culpables. A lo mejor escuchar al primero al otro que hable y que diga y ahora decir, bueno, me toca a mí decir y escúchame. El matrimonio tiene su finalidad, yo creo, y debemos de luchar de hacer de este mundo un mundo mejor. Porque si el matrimonio vive bien, si el matrimonio está bien, si el matrimonio está sólido, si el matrimonio está feliz, los hijos serán felices, estarán mejor, crecerán mejor y harán de este mundo un mundo mejor. Por eso es bueno seguir luchando por la vida del matrimonio, siguiendo estos 10 consejos. A lo mejor para cerrar voy a leerlos nomás así de carrera para que recuerden. Y bueno, luchar por el matrimonio. Dice, no estén los dos enfadados al mismo tiempo. Nunca se grite el uno al otro a menos de que la casa esté en llamas. Si uno de los dos quiere ganar una discusión, deja que sea tu pareja. Si tienes que criticar, hazlo con amor. Nunca recuerden errores del pasado ni dudas. A pesar de todo, confía. Estar siempre disponibles el uno hacia el otro. El amor goza cuando sirve. Nunca se vayan a dormir con un desacuerdo sin resolver. No dramatizar. Por lo menos una vez al día, trata de decir algo cariñoso o un cumplido agradable a tu pareja, que sea sincero. Cuando hayas dicho algo equivocado, prepárate para admitirlo y para pedir perdón sencillamente. Se necesitan dos para formar una disputa y el que está equivocado es el que más habla. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan un excelente día, que Dios les bendiga. Hagan de este día algo especial. Sean felices y hagan que los demás también lo sean. Nos vemos mañana, primeramente Dios.